Señor, abre mis labios. Que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo, que por nosotros ha nacido, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orden. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Ver a Dios en la criatura, ver a Dios hecho mortal, ver en humano portal la celestial hermosura, gran merced y gran ventura. A quien verlo mereció, quien lo viera y fuera yo, ver la alegría, ver tan pobre a la riqueza, ver tan baja la grandeza, y ver que Dios lo quería. Gran merced fue en aquel día, la que el hombre recibió, quien lo viera y fuera yo. Poner paz en tanta guerra, calor donde hay tanto frío, ser de todos lo que es mío, plantar un cielo en la tierra, qué misión de escalofrío, la que Dios nos confió, quien lo hiciera y fuera yo. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Pues mi Dios y protector, ¿por qué me rechazas? Hoy que voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo, envíame luz y tu verdad.
conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Que yo me acerque al Padre Dios, al Dios de mi alegría. Que te dé gracias al son de la cítara, Señor Dios mío. Porque te amas, alma mía, porque te me turbas. Espera en Dios que volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé en medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Yo pensé, ya no veré más al Señor, en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres, eternos habitantes del mundo. Levantaré roya en mi vida, como una tienda de pastores. Como un tejedor de balabayo mi vida, y me cortan la traba. Día y noche estás acabando, soy yo hasta el amanecer. Me quiebran los huesos como un león, día y noche me estás acabando. Estoy guiando como una golondrina, gimo como una paloma. Mis ojos mirando al cielo se consumen, Señor, que me oprime, salteado por mí. Me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me volvió paz. Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados, el abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba. Ni esperan en tu fidelidad los que bajan a la fosa. Los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. Sálvame, Señor, y quitaremos nuestras almas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dicho soy que tú eliges y acercas, para que viva en tus atrios. Hemos asiego de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro.
se sobrecogen ante tus signos. Y a las puertas de la aurora y de ocaso, las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios está llena de agua, preparas los trigales. Llena los surcos, igualas los terrones, tuyo vista los deja mullidos, bendice sus brotes. Coronas el año con tus fieles, las rodadas de tu carro resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo y las colinas se ornan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, tú mereces un himno en Sion. Te he constituido como alianza del pueblo para restaurar el país, para repartir las heredades desoladas, para decir a los cautivos, salid, y a los que están en tinieblas, venid a la luz. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los sabios brillarán con esplendor del cielo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Que visita de redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anuncia
pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol de la sede. Dirijamos nuestras súplicas a Cristo, el hombre celeste, nuevo Adán y espíritu que da vida, y digámosle con fe: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, sol de justicia, que manifestaste tu gloria al hacerte hombre como nosotros, para llevar a su plena realización la alianza inaugurada con los padres, te pedimos que nos concedas la abundancia de tu luz. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, que fuiste glorificado por los ángeles, anunciado por los pastores y proclamado por Simeón y Ana, haz que el pueblo heredero de las promesas reciba tu evangelio. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, en cuyo nacimiento los ángeles anunciaron la gloria en el cielo y la paz en la tierra, te pedimos que tu paz se extienda por todo el mundo. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, nuevo Adán, que renovaste al hombre envejecido y nos preparaste una mansión en tu reino, te pedimos que levantes la esperanza de los que se sienten oprimidos. Señor, ten piedad. Alegres porque Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que has iluminado a la Iglesia con los ejemplos y las enseñanzas de San Basilio Magno y San Gregorio de Nacianzo, haz que busquemos humildemente tu verdad y que, viviendo según esta verdad, crezcamos en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Santísima,
Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey. Oremos, Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna. Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
días que venga haciendo un sismo en la música. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo el Señor, Hijo de Dios e Hijo de María, estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Pongámonos bajo su presencia en este inicio de año, para que con su amor podamos nosotros dar testimonio de la fe, servir a Dios con alegría y buscar el crecimiento espiritual para alcanzar nuestra salvación. En esta Santa Misa, como lo hacemos todos los días a esta hora, nos reunimos los sacerdotes de la Basílica para celebrar y pedir por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Hoy también los invito a orar por las necesidades de Lucía Alonso González, Sandra Patricia González Valdés y familia. Ahora con humildad pidamos perdón de nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que te dignaste instruir a tu Iglesia con los ejemplos y enseñanzas de los santos obispos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, haz que aprendamos humildemente tu verdad y por la caridad la pongamos en práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanecen ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción de que Él han recibido permanece en ustedes y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él, como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Palabra de Dios. Te alabamos. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos la grandeza del Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos la grandeza del Señor. La
tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos la grandeza del Señor. Ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos que son los últimos nos ha hablado por medio de su Hijo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Hermanos, durante el tiempo del Adviento estuvimos escuchando frecuentemente la figura de Juan el Bautista. Él prepara el camino del Señor. Por eso, pues, no es de extrañar que durante este tiempo de preparación a la Navidad, Juan el Bautista tome un lugar muy especial. Pero acabó el Adviento, y ahora en Navidad y empezando el año,
vuelve de nuevo la figura de Juan el Bautista. Algunos dirían, ya tranquilos, pues ya. No, la figura de Juan el Bautista es muy importante. Y vuelvo a insistir, aún comenzando el año, comenzando esta oportunidad que el Señor nos da de una nueva vida. Recordemos que el año civil comienza en la octava de la Navidad. En tiempos antiguos, el año comenzaba no en enero, sino en marzo. Pero después viene la circunstancia. Con Cristo hay una nueva humanidad. Con Cristo está el llamado a ser hijos de Dios. Pero en ese llamado que nos obliga también a vivir como testigos. Y el año, pues, entonces comienza 8 días después. Celebramos a Cristo y el nacimiento de la nueva humanidad en Cristo a los 8 días. Comenzamos, pues, una nueva humanidad y tenemos que estar dispuestos a ello. Por eso la figura de Juan el Bautista ocupa un lugar muy especial. Viene y nos enseña claramente: tú no eres la luz, eres testigo de la luz. Esa es la enseñanza que él viene y nos la ratifica. Yo no soy la luz, soy testigo. Yo no soy la palabra, soy la voz que clama en el desierto. Ahora yo tengo que disminuir para dejar que él crezca. Nos viene a insistir en esto, nuestro programa en el año, ya hicimos a lo mejor muchos propósitos para el año. Pero el propósito evangélico nos lo pone Juan el Bautista de una manera muy singular. El propósito es que tú disminuyas y dejar que él crezca. El propósito es que tú te conviertas en testigo y dejes que él actúe. El propósito es dejar la mentira y ser entonces proclamador de la verdad. Esa es la figura de Juan el Bautista. Es la vida que él vino y mostró. No es la voz. Digo, no es la palabra, sino es la voz. Dicho de otra manera, el Padre Celestial quiere hablarnos y nos envía su palabra. Cristo nuestro Señor. Si yo tengo un radio, pues a lo mejor si no pongo la frecuencia, voy a escuchar puro sonido. Voy a escuchar mucha distorsión. Pero si me enfoco bien, entonces a lo mejor tengo una fidelidad muy buena, una fidelidad digital. Ok, la circunstancia es esta. Juan el Bautista no es la palabra, es la antena que deja que la palabra llegue con fidelidad y que la podemos escuchar. Si no, nada más escucharíamos ruido, quedaríamos aturdidos, distorsionados en nuestra manera de pensar y de vivir. Él se convierte, pues, en testigo, en esa antena que deja que llegue la palabra de Cristo y transforme nuestro corazón. ¿Qué hubiera pasado si cuando a él le preguntaron, ¿eres el Mesías? Sí, lo soy. Se hubieran convertido muchos. Estaban esperando, lo admiraban y muchos querían que él se proclamara como el Mesías. Y entonces, bueno, si no eres, ¿por qué bautizas? Soy testigo aún del bautismo. Viene atrás de mí uno que los bautizará con agua y Espíritu Santo. Yo no soy capaz ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias, de aflojarle las sandalias. Los esclavos no llevaban sandalias. Cuando alguien era mentiroso, se le pedía una sandalia para que anduviera como esclavo. No tienes palabra, no tienes fundamento. Y él dice, yo soy testigo de aquel que es la palabra,
Él tiene muy apretadas las sandalias, porque es la palabra verdadera, es la palabra de la verdad, la palabra de vida. La invitación, pues, de Juan el Bautista al inicio de este año es que nos convirtamos en testigos fieles de la verdad, en testigos de la luz, y enderezar todo aquello que no nos deja seguir la voluntad de Dios para ser entonces testigos. No somos la luz, sino testigos de ella. No somos la palabra, somos la voz que también clama. Debemos actuar con sencillez, con alegría, con autenticidad, para entonces dejar a ejemplo de nuestra madre y decir: soy esclava del Señor, que en mí se cumpla su voluntad. La Iglesia celebra hoy a dos grandes santos, Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. Durante el periodo de la Iglesia se ha distinguido solamente a 86 personas con el título de doctores de la Iglesia. Así como las universidades dan doctorados, causa honoris, estos no nada más causa honoris, han dado testimonio, han transformado y cimentado la verdad de la fe. Solamente hasta el momento 86 personas gozan de ese título en toda la historia de la Iglesia. Hoy celebramos a dos, Basilio y Gregorio. La Iglesia en Oriente reconoce a los cuatro primeros: Juan Crisóstomo, Basilio, Gregorio y Efrén. Hoy celebramos a dos grandes doctores de Oriente, testigos de la verdad, que con su ejemplo, su vida, sus estudios, su testimonio, su predicación, siempre fueron coherentes y han dejado el legado de la fe por la ortodoxia, por la verdad que vivimos. Hoy celebramos a dos de ellos. Ocuparemos a la hora de la consagración la plegaria eucarística número 4, que precisamente escribió San Basilio. Hoy, pues, lo recordamos y le damos honor de esta manera. ¿Para qué celebramos a los santos si solo Cristo salva? Sí, solo Cristo salva. Los santos nos animan para dejar salvarnos, para darle el sí al Señor. Celebramos la fe de la Iglesia en estos santos, y es oportunidad de orar por nuestros obispos para que también con su predicación, su ejemplo, con su testimonio, ayuden y promuevan a la Iglesia a vivir la fe verdadera y a dar gloria a Dios en espíritu y en verdad. Oremos, pues, hoy por todos nuestros obispos. Los invito a ponerse de pie. Invoquemos, hermanos, a Cristo, el Hijo de Dios, que en su nacimiento nos ha manifestado la misericordia de Dios Padre, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres. Oremos diciendo: Señor, ten piedad y escúchanos. Señor, ten piedad. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Norberto y todos los obispos, presbíteros y diáconos, para que el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre para ser el buen pastor de la Iglesia, les conceda apacentar con celo las comunidades que tienen encomendadas. Oremos. Señor, ten piedad y escúchanos. Para que el Rey del Cielo, que con su nacimiento ha unido cielo y tierra, otorgue a los que buscan la verdad descubrir y acoger con gozo las riquezas de su Evangelio. Oremos. Señor, ten piedad y escúchanos. Para que Cristo, que quiso asumir las debilidades humanas, sea la fuerza de los débiles
y el consuelo de los tristes y de los que se sienten solos. Oremos. Señor, ten piedad y escúchanos. Para que el Hijo de Dios, que descendió al mundo para que los hombres pudieran subir al cielo, admita en su gloria a nuestros familiares y amigos difuntos. Oremos. Señor, ten piedad y escúchanos. Le pedimos al Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, cubra las necesidades de nuestros hermanos Lucía Alonso González, Santa Patricia González Valdés y su familia. Oremos. Señor, ten piedad y escúchanos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y atiende benignamente sus deseos. Que quienes al recordar el nacimiento de tu Hijo nos alegramos por el inicio de nuestra salvación, veamos renovada nuestra dignidad de hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El
Signore sua espansione. Recibe, Señor, este sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de los santos Basilio y Gregorio, y concénos alcanzar la eterna salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos, el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros, sino para él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y conceda a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro administrador apostólico Norberto, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Padre nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de los santos Basilio y Gregorio, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el señalado sendero de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amado. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocación, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su Hijo e iluminó este tiempo con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demonios.